Estamos acostumbrados a creer que toda la información que nos han trasladado a través del modelo educativo representa la verdad absoluta. Así nos han educado. Nos han educado para no cuestionar nada. Nos han educado para repetir de memoria y que nunca dudemos de la veracidad del paradigma admitido, empezando por los propios profesores, que nunca cuestionan la información. Únicamente se dedican a difundir lo que hay escrito en los libros y los alumnos a repetir de memoria esa información. Esto significa que nos educan para no pensar por nosotros mismos. Nos educan para repetir de memoria un catecismo que para nada se ajusta a la realidad objetiva. Y por esta razón, damos por hecho que la ciencia del momento tiene todas las respuestas. Es entonces cuando damos por hecho que todo lo sabemos. Damos por hecho que nuestra civilización es la más lista de toda la historia de la humanidad, porque la ciencia tiene todas las respuestas. Esta actitud es un lastre que arrastra la ciencia en cada siglo de la historia, porque los hombres siempre caen en el mismo error: creer que la ciencia del momento es la máxima expresión de la verdad. Y parece mentira que después de tantos siglos transcurridos y después de tantos cambios de paradigma a lo largo de la historia, las autoridades culturales del presente momento, las autoridades culturales del siglo XXI, sigan cayendo en el mismo error: convertir teorías indemostrables en verdades absolutas e inamovibles. Es así como los arqueólogos y los geólogos del presente momento aún no se han enterado que todo paradigma establecido tiene una caducidad limitada en el tiempo, incluido su propio paradigma. Y es así como el sistema educativo, siempre y cuando hablamos de la ciencia de la arqueología y de la ciencia de la geología, pues ha creado una escuela repleta de mentes conformistas que nunca cuestionan la información adquirida. Generaciones y generaciones de mentes irreflexivas, acríticas e indolentes, mentes que nunca cuestionan el paradigma admitido. Es así como la ciencia de la arqueología se ha convertido en un sistema de creencias, en un dogma, en una auténtica religión, donde todos los adeptos predican el mismo catecismo. Y cuando todos predican el mismo catecismo, cuando todos piensan igual, es que ninguno está pensando. Yo también he sido víctima de este sistema educativo. Al igual que casi todas las personas de este mundo, yo creía que todo lo que estaba escrito en los libros era cierto. La verdad es que ni me planteaba esta cuestión. Hasta que un día desperté y empecé a cuestionar todo lo escrito. Empecé a ser crítico con toda la información que llega del exterior. Empecé a pensar por mí mismo, a dudar de todo para conocer la verdad. Y es entonces cuando recuperé mi propio centro. Este descubrimiento inició en el primer momento que sentí curiosidad por el mundo que nos rodea. Todo se resume en un impulso que nos lleva a tratar de descubrir las verdades del mundo que nos rodea. Y la curiosidad es la madre de la ciencia de la filosofía, porque la curiosidad genera dudas, y las dudas generan preguntas, y las preguntas generan la reflexión. Y es así como descubrí la existencia de una civilización desconocida detrás de un aparente mundo natural de estructuras geológicas. Un aparente mundo natural que, según me habían vendido a través del modelo educativo, era obra y gracia de fuerzas ciegas y erráticas como la erosión. Por lo tanto, hay que dudar de todo, cuestionar toda la información adquirida. Este es el único método que conduce a un examen crítico de la realidad. La realidad siempre es relativa a cada persona. El primer principio de la ciencia de la filosofía es dudar. Dudar de todo. Y gracias a la duda, descubrí una mano inteligente detrás de un aparente mundo natural de estructuras geológicas. El legado de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad.
Cuando se habla de un descubrimiento arqueológico, la primera imagen que te viene a la cabeza es la de cientos de operarios excavando profundas zanjas, mientras delante de las cámaras aparece un arqueólogo de postal, disfrazado de explorador con el típico sombrero de safari africano, explicando de qué va la película. Y la película siempre es la misma: desenterrar objetos y huesos, es decir, arrasar con los yacimientos. Y esto significa una pérdida irreversible, porque los yacimientos son destruidos para siempre, con la misma finalidad: descubrir un bonito objeto para depositarlo en la vitrina de un museo. Pues bien, aquí no se trata de excavar. Aquí no se trata de profanar ningún centro sagrado de la antigüedad, sino de todo lo contrario. Aquí de lo que se trata es de dotar de significado a todo un mundo de estructuras artificiales que permanecen invisibles ante la inocente mirada de la ciencia contemporánea. En la medida que la ciencia de la arqueología ha confundido los vestigios de esta primera civilización por simples formaciones naturales, es decir, casualidades de la naturaleza. Y esta es la razón por la cual he denominado este arte el arte incomprendido. Por lo tanto, directamente estamos hablando de una civilización fuera del paradigma emitido, de una civilización fantasma, porque no existe para nadie. Mi nombre es Eliseo López y soy el descubridor de la civilización madre. Con este nombre he denominado una civilización desconocida, anterior a la historia escrita, una civilización avanzada, capaz de modificar la superficie terrestre a gran escala en el 10.º milenio antes de Cristo. Por lo tanto, directamente, estamos hablando de una civilización fuera del paradigma emitido, de una civilización fantasma, porque no existe para nadie. Y es así como bauticé a esta civilización desconocida en un principio, con el nombre de la civilización fantasma, la civilización madre. Se trata de una civilización de ámbito universal, porque los vestigios que ascribo a esta primera civilización se hallan en los 5 continentes, porque se rigen bajo unos mismos patrones comunes. La antigüedad de esta civilización la he situado aproximadamente en un segmento cronológico comprendido entre el 10.º y el 5.º milenio antes de Cristo, un espacio temporal que sincroniza con la extinción de un mundo anterior y el inicio de la época actual. Todas las evidencias cronológicas indican que esta civilización primigenia representa el origen de la famosa revolución neolítica, el origen de la religión, de las ciencias y de las artes, es decir, cuando todo empieza, cuando inicia la época actual, la edad de la civilización humana. Y esa es la razón por la cual he decidido denominar a esta civilización fantasma con el nombre de civilización madre, la madre de todas las civilizaciones. La realidad es que vivimos sobre un terrario prefabricado, la obra de una mano inteligente o creadora, la obra de una civilización superior. Vivimos sobre una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales que fueron erigidas en el 10.º milenio antes de Cristo. Obras monumentales que interactúan con el movimiento cíclico de los astros y con el curso del agua en todas sus manifestaciones. Estos monumentos pétreos sirven de marcadores astronómicos, medidores del tiempo que señalan con precisión matemática el momento en el que acontecen los solsticios y los equinoccios, por lo que se trata de arquitectura sagrada, obras monumentales concebidas para rendir un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, es decir, la aparición del año solar y las 4 estaciones. Este descubrimiento se fundamenta en el hecho en que la superficie terrestre no es la consecuencia de largos procesos geológicos a través de millones y millones de años,
tal y como nos han adoctrinado a través del modelo educativo, sino la consecuencia de un diseño inteligente, la obra de una civilización superior. La edad de la Tierra y sus millones de años es un invento de Nicolás Steno, un anatomista danés del siglo XVII, considerado el padre de la geología. Hasta la aparición de Nicolás Steno, la edad de la Tierra no superaba los 6.000 años de antigüedad, según la cosmología china, maya y cristiana. Fue a partir de 1668, con la publicación de su obra El Prodomus, cuando la edad de la Tierra comenzó a hincharse gradualmente hasta llegar a los 4.600 millones de años, la cifra astronómica considerada actualmente. El paradigma que maneja la arqueología actual se fundamenta en teorías indemostrables del siglo XVII, XVIII y XIX. Después de Nicolás Steno, aparecieron James Hutton con su teoría de la Tierra, Charles Lyell y por último Charles Darwin, y la conjunción de las obras filosóficas de estos cuatro señores dio como resultado el actual sistema de creencias, siempre y cuando hablamos de la geología histórica en relación a la antigüedad de la Tierra y en relación a la supuesta orogénesis, es decir, la formación de las montañas. Un maldito sistema de creencias que se ha cargado el propio concepto de verdad objetiva. Los arqueólogos han confundido y siguen confundiendo el legado de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad por simples casualidades de la naturaleza. Casualidades de la naturaleza que atribuyen a fuerzas ciegas y erráticas como la erosión. Eso sí, cuando nadie la observa. Los arqueólogos consideran que solo se trata de simples piedras erosionadas, rocas vulgares que carecen de todo interés cultural, casualidades que produce la naturaleza. Esto es lo que piensan al respecto y no admiten otro punto de vista. Esto indica que el propio concepto de verdad objetiva ha desaparecido del mundo académico, por lo que existe una clara desconexión entre la observación y la razón. Es por ello que todo aquello que no encaja o contradice el paradigma establecido, evidentemente no puede existir. Por lo tanto, se trata de una clara distorsión de la forma en que se perciben las cosas en el mundo, porque las cosas no son en realidad como las percibimos, sino como nos han educado para percibirlas. Han cometido un error descomunal sobre la interpretación de estos vestigios, porque no se trata de formaciones naturales, sino de obras de origen cultural. Los arqueólogos han caído en la trampa de su propio sistema de creencias, porque más antiguo en el tiempo no es igual a más rudimentario y salvaje. Estas obras fueron construidas con materiales sintéticos, piedra artificial. No se trata de rocas de origen natural como consideran los arqueólogos. Se trata de una tecnología tan elevada como desconocida. Y la evidencia es que cuando observamos las superficies de estos elementos arquitectónicos, no aparece ni un solo signo convencional de percusión mecánica, corte o abrasión. Otra forma diferente de hacer las cosas. Según la lógica arqueológica del presente momento, más antiguo en el tiempo siempre es igual a más rudimentario y salvaje, de tal forma que, según este sistema de creencias, todo lo que existe en este mundo es el resultado de una evolución y nunca de una involución.
En este caso, se trata de una lógica envenenada. Es así que, bajo ese sistema de creencias, es imposible admitir la existencia de una civilización avanzada capaz de erigir obras monumentales en el 10.º milenio antes de Cristo, en la medida que los arqueólogos parten de premisas erradas, porque se presupone que más antiguo en el tiempo siempre es igual a más rudimentario y salvaje. La realidad es que no somos los primeros en disponer de alta tecnología para crear obras monumentales, sino los últimos y los peores constructores de toda la historia de la humanidad. Por esta razón, los arqueólogos guardan silencio porque se les escapa de las manos este descubrimiento. Quiero dejar claro que no existe ningún tipo de conspiración ni nada similar con la intención de ocultar la existencia de estos vestigios, como algunas personas creen. De lo que realmente se trata aquí es de un profundo desconocimiento, por lo que quiero eximir a los arqueólogos de todas estas acusaciones, en la medida que los arqueólogos son las primeras víctimas que han caído en la trampa de un paradigma errado y obsoleto. Por lo que quiero dejar claro que aquí nadie oculta nada, tan solo se trata de un profundo desconocimiento del mundo que nos rodea. We'll be right back.